¿Querés instalar GNC? Hacelo bien, hacelo con Diviani GNC. Una decisión inteligente, Córdoba y Provincias Unidas. A la salida de Ñuls busca el Chino Benítez, pero le quedó un poco largo. La recupera el futbolista Figueroa, que bien lo hizo. Escapa dos hombres, se manda por adentro. 3 contra 4, ahí va Figueroa, abre por la derecha para Tevez. Por adentro, Fidrizeu, que viene Tevez, remató, cruzado, ¡gol! ¡Gol! De Ñuls, de Mauricio Tevez, qué bien Tevez, lepra de contra, con el manejo formidable de Figueroa, lo encontró el número 17 por la derecha, se mandó al área, remató cruzado como ante Boca, lo puso al lado del caño de derecho, de Hilario Navarro que se estiró, pero nada pudo hacer. Ñuls arriba, Ñuls empieza a ganar un partido que merecía. Por la puntería del pibe Tevez, por el vértigo de Tevez, por el fútbol de su cantera. Ñuls 1, Estudiantes 0. Por respetar su posición, siempre hay un espacio para que el chico se haga visible. Lo vieron en esta jugada, tuvo tiempo para recibir la pelota y para definir muy bien. Ha vuelto el win derecho al fútbol argentino, el chico Tevez, para poner esta ventaja transitoria a favor de Newell's. Noveno gol de Newell's en el torneo, el segundo que anota el pibe Tevez. Desde arriba, Figueroa y Tevez son muy parecidos. Confunden relatores. En esta jugada, Figueroa y Tevez fueron la misma cosa, contundencia y resolución puras. El premio para el jugador más desequilibrante que tiene Newell's en ataque, no llegó Rosales al cierre, se cerró mucho y quedó totalmente expuesto.